Es maravilloso. Pues hablando de cambiar el chip, cambiamos de lugar, si te parece. Y bueno, cuéntame, ¿qué ha sido trabajar con esta placa? Pues mira, al esta placa, perdona, con la que nosotros en nuestra casa podemos hacer platos de alta cocina. Sí, lo que pasa es que yo, por no perderme en lo abstracto, me gustaría primero matizar qué es la alta cocina, ¿no? Para mí, porque seguramente si coges 100 cocineros, muy buenos cocineros, seguramente te pueden describir la alta cocina de formas distintas, ¿no? Para mí la alta cocina es una suma de valores, ¿no? O de atributos. Por ejemplo, la sensibilidad, la belleza en sí misma. Muchas veces dices, ¿cuáles son los atributos de valor, ¿no? A veces no tienen por qué ser siempre tangibles. O sea, para mí la belleza o la capacidad de gestionar la delicadeza, ¿no? Estos detalles que aparentemente no tienen importancia para mí son vitales, ¿no? La belleza en sí misma. Mira, te pondré un ejemplo. Y además, no hay periodistas aquí, ¿no? Bueno, creo que yo solamente, pero... Vale, bueno. A ver, depende de lo que me cuentes. Bueno, pues tú no lo cuentes. Este último festival de cine, el premio Donosti, lo dieron a Glenn Close. Uh-huh. Bueno, la hija de Glenn Close estuvo en Mugaritz, vino a comer. Le enseñamos la piano, la mujer se volvió loca. No, se llevó el catálogo de Dietrich, quería ponerse una placa piano en casa, ¿no? Y claro, es que es fácil, es decir, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que son productos que están en la excelencia, y la excelencia no se materializa solamente en las prestaciones técnicas, sino es en la propia belleza, ¿no? Lo que te pueden llegar a dar, ¿no? Piensa que una persona, un cocinero, muchas veces está en la cocina no solamente trabajando, si tú eres un entusiasta, estás porque te da placer, o sea, porque es un espacio casi donde tú te desarrollas, donde es una forma más de ocio. Hoy en día la gastronomía se ha convertido en una forma más de ocio. Hay mucha gente que la cocina la mantiene como el espacio de socialización, es el espacio donde la gente más se comunica, históricamente y todavía hoy en día, ¿no? ¿Y por qué no lo vas a nutrir y lo vas a llenar de cosas bellas, de cosas prácticas, además que te pueden llegar a completar ese hobby que tienes, ¿no? Uh-huh, que es la cocina, ¿no? Es que son estas mismas cocinas isla, ¿no? O sea, ya el planteamiento es pues para tener a gente alrededor, ¿no? Me imagino también, o sea, tú estás cocinando y la verdad es que da gusto, tienes tus cacharros. Mira, yo soy un caprichoso cocinando. Y mi madre se enfada conmigo, mi madre tiene más de 80 años y siempre me dice que mancho demasiado. Siempre dice, no sabes cocinar. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Yo soy muy maniático, ¿eh? ¿No? Para mí, cocinar al momento, o sea, el punto de las cosas, en sí mismo, ya es una expresión de la alta cocina. Es lo que he tratado de explicar antes. O sea, alta cocina no se tiene por qué dar en un palacio, en un marco con 400 camareros. Puede ser en un bar, si hay una persona que sabe, ¡tac!, cazar el momento, ¿no? Estar ahí al momento. Entonces yo tengo eso integrado, o sea, no sé cocinar como mi madre, que hace ensamblaje, lo tira todo en un puchero, hace así y le sale una cosa fantástica. Yo voy más paso a paso, pieza a pieza, lo necesito tener todo ordenado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Esto es una proyección, curiosamente, ¿no? Esos valores que tiene de Dietrich, ¿no? Entre la tradición, las antiguas cocinas de carbón, donde tú en el centro puedes tener una temperatura muy alta y ir hacia los bordes y tener un puchero hirviendo al mínimo, ¿no? Bueno, esto ya lo ha dado la inducción, pero claro, tenerlo todo en una placa donde yo puedo tener 5 cazuelas y puedo tener cada una a la temperatura que yo quiero, algunas, y esto para mí es muy importante, en el punto ese de simplemente mantener la temperatura al mínimo, esto es un sueño. O sea, a nivel efecto de cocinado, calidad de cocinado, esto es lo más, ¿no? Para clavarlo, ¿no? Ahí, exactamente, para pillarle ese punto. Exactamente. Pues en busca de ese punto vas ahora, ¿no? Yo creo, porque tenemos una cocina por aquí donde... No tengas la menor duda. Pues nos lo enseñas dentro de unos minutos porque hemos colocado una cámara y dentro de un ratito volvemos a conectar contigo para ver cómo van esos platos. Trataremos de hacer algo. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias, Benja. Un abrazo también. Bueno, la verdad es que ya habéis visto, ¿eh? Él mismo nos lo ha contado, Antoni Luis Aduriz, que se hable todo un mundo de posibilidades por delante, ¿no? Con esta, pues teniendo los electrodomésticos más adecuados para que podamos hacer unos platos fantásticos y dar ahí en el clavo y que se nos quede todo el mundo alucinado, ¿no? En casa.